¿Dónde está Pietro? No estoy seguro. Pero Micheletto espera en la puerta de la ciudad, al este de las termas de Trajano. Pretende disfrazar a sus hombres y que el crimen parezca un accidente. Él me llevará al amante de Lucrecia. Ezio, Maquiavelo nos ha vendido. Ambos queremos negarlo, pero la verdad es evidente. Ya sabes lo que hay que hacer. O lo haces tú, o seré yo. Sin los ladrones del zorro, voy a necesitar la ayuda de mis hombres. ¡Perla Madonna! ¡Yo no quiero saber nada! Por favor, no ha hecho nada. Francesco Troque, amigo mío. ¿Te mentiría yo? Le hablaste a tu hermano de mis planes de guerra en Romaña. Y él habló con el embajador de Venecia. Fue un infortunio. Soy tu sirviente y tu aliado. ¿Me estás exigiendo que perdone tus acciones apelando a nuestra amistad? No lo exijo. Te lo ruego. Para unir Italia, toda institución debe estar bajo mi control. Y si la Iglesia no se somete a mí, la eliminaré por completo. Sabes que yo trabajo para ti, no para el Papa. Oh, ¿de veras, Troque? Solo existe una forma de cerciorarme de tu silencio. ¿Vas a matarme? ¿Matarás a tu fiel amigo? No, yo no. ¿Entonces me dejas ir? Gracias, César. No lo lamentarás. ¡Guardias! Dad a Micheletto la ropa para la obra. Lucrecia es mía. Nadie más puede poseerla. Asegúrate de que cumples tu cometido. Así será, César. Oh, y arrojad el cuerpo de Francesco al Tíber. Vamos. Contigo me hierve la sopa. Cuando estés vestido, sígueme a la obra. Capito. Tiene.
Estés vestido. Sígueme a la obra. Capito. Esto es para ti. A darse cuenta de que hay una guerra en marcha. Los caminos. Cuando estés vestido, sígueme a la obra. Capito. Il tuo costume.
El Coliseo. Uno de mis hombres le llevará. No olvidéis que llevo el blusón negro. Protegedme y esperad a que Pilatos ordene al centurión golpear. Debo llegar a Pietro antes que él. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dime por qué me has abandonado! Vaya, ¿qué cruz es la de Pietro? ¡Ah! ¡Mirad cómo en su plegaria llama a su Mesías! ¡Veamos si su Dios obra los milagros que dicen y viene a por él! ¡Mi sed es grande! ¡Señor, tengo sed! ¡Pues más no has de beber! Mejor será que vuelva. No puedo. ¿Cuál recuerdo soy yo? Ciego tú. Pues juzga cerrado. Cuando veas tu corazón sangrar, podrás retractarte de lo que digo. Ahora, Longinus, toma esta lanza en mano. ¡Sí! ¡Toma esta lanza y clávala bien! ¡Así de Dario! ¡Haréme tal y como me ha sido ordenado! ¡Más en vuestra conciencia estará! ¡Lo que hago, lo hago por deber! ¡Para mal o para bien! ¡Gran Dios de los cielos que nos ve! ¡Por mis manos y mi lanza el agua con...
tierra libre. Mis ojos no dan crédito a lo que están viendo. Pues dime, Dios, ¿de dónde mana el agua? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pobre de mí! ¿Qué es lo que he hecho? A un hombre veo ante mí. ¡Su vida cegada está! ¡Oh, piedad, señor! ¡Yo te lo ruego! ¡Pues no soy lo que he hecho! ¡Jesús, que tantas veces decían que sanaba enfermos y ciegos y otras grandes penas en esta ciudad! ¡Así hoy me ha sanado a mí! ¡Pues desde hoy te serviré y así seré testigo de que en tres días resucitarás! ¡Señor, que así sea! Debo ir al escenario. Así clavado, colgado, que nunca hizo daño alguno. Sin duda este era hijo de Dios. Y por eso una tumba se hará en su nombre y su cuerpo enterraremos como rey de los bendecidos. José, en verdad te digo que este era hijo del Señor. Pide su cuerpo a Pilatos y así será enterrado. Yo te ayudaré a descolgarlo con devoción. Pilatos, respetuosamente solicito tu permiso y tu venia. Que ese cuerpo del profeta muerto hoy nos lo dejes llevar, señor. José, yo te digo de buena fe. Si ese centurión dice que está muerto, su cuerpo no te niego. No puedes salvar a Pietro. El vino que ha bebido estaba envenenado. Prometí a César cumplir mi cometido. Aún no estoy muerto. No he venido aquí a matarte. Quien solo es un medio para el poder de otros, es el causante de su propia destrucción. ¡Cortad las cuerdas! Pero esto no estaba en los ensayos. ¡Contened a los guardias! ¡Venimos a ayudarte! ¡Detened a la guardia! ¡Un momento! ¿Quién eres tú? Tus... Ha sido envenenado. Esa palidez, cantarela. Bebe esto. ¡Deprisa! Dale un momento. Me siento algo mejor. Las sanguijuelas
limpiarán del todo su sangre. ¿Cómo puedo mostrar mi gratitud? La llave del castillo de San Ángelo. ¡Dámela! ¿De qué estás hablando? Solo soy un pobre actor. César sabe que visitas a Lucrecia. Ten. ¡Parad! ¡Esperadnos! Creíamos que estaba muerto Serezio. Aún no. ¿A dónde lleva este pasadizo? Al norte, fuera de la muralla. ¡Déjeme pasar! ¡Debo ayudar a los hombres! ¡Un momento! Tú estabas en Villa Auditore durante el ataque. ¡Ahora! ¡Escapa! ¿Por qué corrías? Yo... Tú eres el traidor, no Maquiavelo. ¡Larga vida a los Borgia! ¡Maldición! Lo sabía. Debo detener al zorro antes de que mate a Maquiavelo. Hombres. Estuvo en el ataque a la villa. Mira, llevaba esta carta. Dios mío. ¿Son buenas noticias? No te lo puedes imaginar. De nuevo estoy en deuda contigo, Ezio. No hay deuda entre amigos que confían el uno en el otro. Sí. Gracias por entregar el mensaje a tiempo. Ven, Nicolás. Hacía mucho que tú y yo no hablábamos. Dicen que la obra de la Pasión en el Coliseo ha tenido un curioso final. ¿En serio? Parece que a Jesucristo le han resucitado 3 días antes. ¿Cuánto hemos de trabajar con estos míseros salarios? Cuando restauremos el acueducto, entonces sacaremos el tesoro de la cantera. Luego recibiréis el pago a vuestro esfuerzo. Siempre las mismas mentiras. Yo digo que recuperemos lo que es nuestro. ¿Estáis conmigo? Es lo que aguarda a los rebeldes. ¡Que sirva de advertencia a todos! ¡Y ahora, seguid trabajando! Pregunto qué hará ese mecanismo. ¿Y si lo activo desde aquí?
llevo el agua a la rueda. Ven, ahora espero que no se quiebre bajo mi peso. Parece bastante arriesgado, la verdad. Puede serme de ayuda si caigo. Ahora, ¿cómo llevo el agua a la rueda? Necesito otra posición. Una parte hecha. Alinearé la segunda parte. Ahora, ¿cómo llevo el agua a la rueda? Espero que esto me ayude a subir. Este mecanismo es la respuesta. ¡Pasa a los italianos! ¡El asesino! ¡Protegedme! ¿Por qué no bajas y luchas, cobarde? ¡El doble de lo que veis aquí para quien le mate! ¡El oro convence pronto al pueblo, asesino! ¡No escaparás! ¡Mandas a los guardias! ¡Pero no matarás a trabajadores inocentes! ¡Ahí está! ¡Rápido, cogedle! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vienen más hombres hacia aquí! ¡Ríndete y te deja revivir!
aquí! ¡Ya estás vencido! ¡Vienen más hombres hacia aquí! ¡Ríndete y te deja revivir! ¡Venga, limpiando! ¡Déjame entrar, por favor! ¡Detente! ¡Ja! ¡Has perdido! ¡Espera, para! ¡Te has hecho! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Olvida el tesoro! ¡Me colmarán de riquezas cuando lleve a César tu cabeza! ¿Y si yo le envío la tuya? ¡No! ¡Nay! ¡Nay!